Lasme, puede haber falta ya en la salida de Agustín y al final va a caer a Sekulić. Sí, ben, ben xugado, además, ten que meter moitos balóns interiores para xugar con Lasme, porque é un xogador difícil de defender. Además, me parece que non se está emparellado con Agustín, co cual ten que tamén un pouco castigar a súa defensa, porque é un xogador moi rápido que me ven vertical a canasta, Lasme. Libre lanzamiento libre para Stefan Lasme. Balón o ferro de Lasme. Dicía o propio Lasme onte antes de marchar que era importante que tiveran unha boa porcentaxe de tiro, igual que fronte ao Riga al Barcelona. Aí vai co segundo Lasme. O segundo tampouco na loita Corbacho. Balón para Corbacho, organiza de novo Andrés. Andrés para Corbacho, o lanzamento de Corbacho, non entra, rebotea Lasme, tocou Lasme aí ante Agustín. Balón para... Sí, con un movimento que fai moito Obradoiro, que é un bloqueo en diagonal de Corbacho a un pivot que sale a poster posterior, e logo sale con un bloqueo do pivot lado contrario con tiro, neste caso de Corbacho. Pero bueno, sale librado, pero a verdade é que convertilo é complicado. Andrés, Andrés para Oriol, o lanzamento 4 metros, sí, converteu Oriol Junyent. Séptimo punto para Bulsens, Bombus Obradoiro. Está a xugar moi ben concentrado, longo en ofensiva, buscando posición, tiros librados, que en este caso foi por parte de Junyent. Están a xugar francamente ben ataque. Aí está Walsh con Agustín, intimidou Lasme, problemas para Oriol, ao final caulle esa balón a Andrés Rodríguez. Corre Obradoiro, aí está Andrés. Andrés, 0-1, Franz, bloquea Oriol Junyent. Cambia para Corbacho. Corbacho con Grimau. Balón de Viere. Ere para Lasme. Lasme, canasta. Muy bien lido superioridade con Walsh. No poste baixo e muy bien Lasme de fora para dentro para convertir esta canastra. Máxima diferencia no partido para Bruxens, Mombus Obradoiro. 5 arriba para o conxunto de Moncho Fernández. Comeza ben a cousa no Pazo dos Deportes de Murcia. Agustín, balón para Walsh. Walsh, hai falta de Viere. Primeira falta persoal para Eviere. Importante que hoxe apareza o mesmo Eviere que vemos outro día fronte ao Riga al Barcelona. Chegou probablemente o seu mellor partido desde que chegou a Santiago. Sí, ofensivamente fixo un gran partido con unha gran porcentaxe de acertos. Esperemos que a partir dese partido que poda lograr o mesmo que contra o Barça. O lanzamento de Walsh. Canastra Walsh. Está a gustar, este xogador que desconhecía, pero un xogador que busca moi ben, salía dos bloqueos vertical ao aro, e agora salir con pequena distancia e tira moi ben de media distancia. Andrés Rodríguez, balón de Andrés para Corbacho. 6-9 no electrónico para Bluesens, Mombus Obradoiro. Eviere, Evi, finalmente o balón, e que pisou o árbitro de fondo, e que o balón para o conxunto local. Aí está Evi, con Fran, chegou Agustín. E acabou aí perdendo a pelota. Dúas ocasións se enfrontaronse a temporada anterior en Liga Lep. Estes dous equipos nas dúas venceu Bluesens Mombus Obradoiro. A ver se é verdade que lle den tomada a medida a este UCAM Murcia. Agustín, Agustín, Sekulić, deixa para Franz. Franz de novo para Sekulić, mete para Agustín. Chegou por detrás Corbacho. Falta persoal Corbacho, dous tiros libres para Agustín. Un pouco tarde na axuda, no lado contrario, a verdade é que chegou, pero chegou tarde. Fixo ben facer esta falta, porque por lo menos que vaya a liña de tiros libres. Pero a defensa de Obradoiro está moi ben conceptuada. Lanzamentos libres para Agustín. Anota o primeiro Agustín, acredita un 80% desta liña de persoal Agustín esta temporada. Non é un bo cliente para ir a liña de 4-60. Efectivamente, anotou tamén o segundo Agustín. 4 puntos para el no partido. Andrés Rodríguez. Sae Corbacho, balón para Corbacho, perseguido por Walsh. Mete para Oriol. Aí está Oriol, Oriol con Sekulić. Veremos Oriol, Oriol busca Tawa. Balón o ferro, rebote UCAM. Balón para Franz. Corre Murcia. Tocou no pé de Andrés Rodríguez ese balón. Franz quería meter picado para Agustín. Está ben xugado, está ben xugado un contra un. Ademais, moi ben, o movimento de pés. Falta o final, que se ve que físicamente vai xustiño Junyent. Pero bueno, está ben incidir aí porque ten superioridade co seu defensor. Cambia Franz, balón para Grimau. O lanzamento é de 3 e... deixou o espacio Alberto Corbacho, anotou Grimau.
O lanzamento agora de Oriol. Balón o ferro, rebote Agustín. Franz, aí falta de Andrés. Bem feita, falta tática, malo tiro de Junqueiro. Oriol tinha que jogar um pouco mais longo, mais pausa, não? Depois de uma canastra do equipo contrário, tens que buscar uma canasta mais doada. Neste caso, jogar um pouquinho mais longo, buscar um tiro mais livrado. Aí cambia em Obradoiro. Senta Moncho a Oriol. Entra Lasme. 11-9. Dous arriba Murcia. Tras esa última tripla de Grimau. Agustín para Franz. Franz con Grimau, pide dentro Sekulic, balón para Walsh, Walsh marcha de Viere, por arriba de Lasme, canasta de Walsh, sexto punto para él, 13 para UCAM Murcia. Es un jugador, lee muy bien las situaciones de un contra un, las penetraciones, en este caso es tiro bomba que no es muy doada de hacer, es complicada esa canastra que remató. Andrés Rodríguez bloquea Kendall, ahí está Andrés, mete para Lasme, o lanzamiento de Lasme, la pelota no entra, rebote Walsh. O balón longo de Wolves. Ahí está rápido Lasme. Andrés. Falta de Grimau. Pues comenzó Ben Obradoiro, pero poco a poco Murcia están deleitando las cosas. No, que ahora están un poco más trabado en ofensiva, están un poco más espesos. No sé si no viviría mal un tiempo muerto, pero bueno, en fin. No sé la diferencia en este caso, pero ahora en ataque en ofensiva está a tener más atrancos Obradoiro. 4 arriba para Murcia, balón para Lasme. O lanzamiento de Lasme. Balón o ferro, duvidó Lasme, no pudo Kendall. Reboteó Sekulic, quedó uno Chan Walsh. Ahí se da perna derecha. Hasta un momento, los puntos de Murcia concentrados entre Agustín, que eleva 4, Walsh, que eleva 6, y Grimau, que eleva 3. Este non é un mal tiro de Lasme, está a flotar, é un tiro unha situación 3-4 metros, ten boa má, hai que tirar. Pasa que o que decía él está a fallar, no que decía que as porcentaxes tiña que ser un día de porcentaxes e non está a ter unha boa porcentaxe neste caso Lasme. Sí, él comentaba nos onte que él agardaba un equipo, un Murcia moi duro, que ia ser un partido moi duro, que sabía que Murcia que corría moito e anotaba moitos puntos en contragolpe, que habería que correr tamén moito e sobre todo que era fundamental manter esa porcentaxe que exhibiran diante do Barcelona. El cifraba un pouco neses tres puntos a victoria hoxe. Move Franz. Sekulic, balón para Agustín. Grimau. O flash de Lasme. Balón para Sekulic. Sekulic con Lasme, Grimau. Move por fora o conxunto de Will. Rebote ofensivo Sekulic. O lanzamento de Sekulic. Balón non entra Agustín. Finalmente Lasme. Perdón, finalmente Kendall foi quen colleu ese balón. Sí, pero non hai que permitir tanta segunda opción, que rebotearon dúas veces. Non axudaron, aí non podes permitir eso porque é moita ventaxa o equipo rival. Problemas para Lasme, ao final Kendall. Marca a xogada Andrés. Ollo co segundos de posesión. Aí está Andrés, saca para Kendall. O lanzamento de Kendall, quedan 3 segundos, sí. Triple de Livon Kendall. Anotou Kendall, protesta o público. Esa xogada tan rara de Lasme. Sí, tres picos e moito, non se faría camino, pero en fin, non pitaron e rematou unha boa finalización con un triplo de Kendall. Move Grimau, balón para Agustín. Agustín con Kendall, solta man corbacho, lanzamento de Agustín. Vaya que la falta Kendall. Primeira falta persoal, Kendall. Ahí está o amago de Agustín. Y con un movimiento de Aleiro, muy bien, un cambio de dirección que sorprendió a Kendall, pero haciendo falta con ayuda. A Kendall. Que bueno, dice uno ese triple. Y un partido de momento, pues bueno, está tan igualado como se prevía. Se ha dicho tanto Moncho como Luis Bill en las horas previas que iba a ser un partido pues muy, muy apretado. Es muy duro. Está Moncho, de momento es imposible escoitar las verbas del adestrador galego. We are gonna find open shots. Take it easy. First one. Holds to Kostapen. Bueno, pues ahí estaban las verbas de Moncho Fernández. No nos coitábamos tan bien como nos gustaría, pero bueno,
Sí que es verdad que entendimos eso de que estaban perdiendo tiros fáciles, que estaban dejando de tirar tiros fáciles, en que en cambio estaban tirando precipitadamente. Que les pedía tranquilidad, en que tomasen con calma. Eso incidía o destrador galego. Correcto. Un poquinho máis de pausa en ofensiva, buscar un pouco máis longe, situacións de tiros máis librados, tranquilidade, e logo sempre que podan estar a explicarose de quick, que son a transición que teñen moi boa en ofensiva, e buscar situacións doadas de preto do aro. Lanzamento Agustín, non entra, 13-12, de novo Agustín na liña de tiro libre. 2-3 no partido para él. O lanzamento, segundo tampouco. Rebotea Sekulić. Pues o balón é para Obradoiro. Pois pues si antes decíamos que non era un bon cliente, pois pues, con 80% de porcentaxe fallou os dous tiros libres, que non é moi normal un xogador destas características. Andrés Rodríguez. Quedan 2 minutos 45 segundos. Un abaixo o Blues Mombus Obradoiro. Balón para Kendall. Aí está Kendall con Sekulić. Busca dentro Evi. Evi, o 2 contra 1 de Grimau e de Agustín. Pisou Evi Ere. Balón para Murcia. Eso é un traballo de scouting moi bo. Fan un movimento, un bloqueo polas costas de Corbacho para logo salir a tirar, e outro bloqueo para que Ere saia a postear. Entón recibe a xuda ao lado contrario, ten que ver ese tipo de situación e doblar un poquito antes o balón de baixo daro, porque estaba a recibir só un xogador do seu equipo un poste. Permitiron a xuda e perderon o... Fixeron 2 contra 1 e perderon o balón. Move Murcia por mediación de Franz. Meteu a puntiña dos dedos aí Kendall. Evitou que ese balón chegase a Agustín. Quedanlle 14 segundos de posesión ao conxunto local. Entra Corbacho. Perdón, entra Tuki Bulfoni. Retírase Corbacho. E Moncho Fernández, que enseguida lle fai aí unha pequena aclaración con respecto a esa última xogada. Grimau. Hay falta personal. Primera, segunda falta personal de Kendall. Eso dase moito cando ten que salir moito máis agresivo, esperar que seu compañeiro recupere con un balón e logo retroceder a co seu par. Pero bueno, non sei se están en bonus, pero a verdade é que sí, están en bonus. Entón non é unha moi boa falta. Esa segunda falta de Kendall leva o banco, entra Hopkins. Hay un pequeño problema ahí en la red que soluciona Grimau. 13-12, sigue ganando Murcia. Primero lanzamiento libre para Grimau. Anota Grimau, primero lanzamiento, 14-12. 14 puntos, Murcia 12, Obradoiro en 8 minutos. Levan, bueno, Murcia 67, é o que acredita de media esta temporada, é 68, 69 prácticamente o Obradoiro. Sí, son as dúas peores ataques ofensivas da Liga, pero bueno, depende das porcentaxes que teñas, porque outro día o Obradoiro contra Barcelona, que ten a mellor defensa do campeonato, fixo 80 e pico puntos. Ahí está Bulfoni con problemas. Bulfoni defendido por Hasen, move para Andrés, bloquea Hopkins, ahí está Andrés, metió corpo, que ben defendeu ahí ese balón ante Barlow e conseguiu a canastra. Moi ben, canastra vertical o aro, protexendo co corpo, que aínda non sei se sería falta porque tocoulle co defensor, pero bueno, non pita neste caso, pero moi boa canastra conseguida por Andrés. Ahí está Barlow, o lanzamento de Barlow non, rebote Andrés. Corre Blusés, Mombus Obradoiro. Ahí está Andrés, balón para Hopkins. Hopkins, o Evi, o lanzamento de Evi, era canastra de Evi. Muy bien, que bote un poco a faltar. Que, oye, cuando recibes y recolles rebote, correr. A primera opción es correr. Fano muy bien Obradoiro, no tiene por qué jugar tan siempre longo. Siempre que puedas correr, conseguir canastras doadas, es lo mejor que puede pasar. Primera canastra en el partido de Evi, está mandando ya de nuevo Obradoiro. Hay falta personal, habrá de nuevo tiros para Grimau. Falta de Bulfoni. Ahí está. Y ahí está Mario Cabanas. No es una imagen muy habitual ver a Cabanas. Está disputando muy poquitos minutos. Es raro, no sé si los adestramentos no lo fallan, pero un hombre muy grande, con mucho volumen, un rapaz que puede ayudar muchísimo porque tiene una estatura considerable. Yo creo que puede ayudar muchísimo. Puede ser un especialista tanto en defensa para rebotar, bloquear, luego hacer su juego. Puede ser un jugador muy, muy, muy interesante para Obradoiro. Anotó los dos lanzamientos libres. Grimau. Empata o partido con Murcia. Cuando entra Rejón, no partido. También entró Hasen. Sí,
Hassen e Barlow. Son as tres modificacións que leva realizadas Louisville. Balón para Bulfoni. Bulfoni con Andrés. Ahí está de nuevo Bulfoni. 12 segundos de posesión. Ahí estaban sedando de todo dentro. ¿Y a quién le cae? A Barlow. Ahí ya va a explicar o colegiado. Y bueno, no está demasiado convencido Barlow. Dice que sí, que vale. Por quedarme. O que caerá así. A primeira falta persoal para Barlow. E que curioso, moitas veces tens xugar moi duro, hai a veces moitísimos contactos e outra vez só que che tocan, pois xa pitan falta. Faltas un pouco increíbles. Move o Bradoiro, aí está Cabanas. Cabanas para Hopkins. Eviere, aí está Evi, deixa para Hopkins, o lanzamento a Taua, canasta Hopkins. Moi ben, a continuación. Anotou Hopkins. Ben, moi ben, o pase, moi ben continuado parte de Hopkins con un tiro... Ainda que complicado que tiña o defensa diante, pero moi ben rematado a canastra final. Aí está Rejón con Grimao defendido por Eviere. Busca por fora Hassen, mete o corpo Hassen, acaba sacando para Barlow. E hai falta de Hopkins. Primeira falta persoal Hopkins, haberá máis tiros libres para o Can Murcia. Aí teñen que estar un poquinho máis concentrados, non podes dar estes tiros porque están en bonus e van cada vez o tiro libre. Tens que darlle un poquinho mellor, un poquinho máis de distancia e logo puntear os tiros, pero dende logo que eles están a buscar lendo o partido, van buscar a canastra e buscar o tiro libre por consecuencia do bonus que está o grado. E que lógicamente, sabendo das dificultades que teñen ofensivamente, esta é unha solución extraordinaria para o Can Murcia. Hai que léelo, pero están a buscar ese tipo de solución que é moi doada para Murcia. Lanza o segundo, convirte tamén Barlow. Anotou os dous. 7 puntos leva conseguidos dos 18 do total, 7 desde a liña de tiros libres o Can Murcia. Murcia ora en Zoa. 30 segundos menos. Últimos 25 segundos. Balón para Hopkins, Cabanas. Oh, aí está Cabanas, o movimento de Cabanas. Magua. Rebote Murcia, colle uno Barlow. Corre Grimao, quedan 15 segundos. Ahí está Grimao, busca penetración, trata de sacar. Balón para Rejón, defendido por Cabanas. Move por fora UCA Murcia. Ollo que quedan 5 segundos, balón para Grimao. Grimao con Eviere. Busca dentro, lanzamiento de Hassen. Vaya canasta. Canastón de Hassen, y con esa canasta de Hassen acaba o primeiro cuarto. 2 arriba para UCA Murcia, 20-18. E a verdade, Manel, que estamos un pouco vendo o partido que estaba preguionizado. Con poucos puntos e, sobre todo, moi apertado. Efectivamente, moi igualado o partido, moi estudiado por parte dos dous adestradores, con ofensivas moi longas, con moitísimo respeto, pero, bueno, eu creo que o Obradoiro está en partido, está a defender francamente ben. Botamos a mellor un pouquinho en falla, en algún momento, un cambio de defensa, non estar sempre defendendo individual, e sí, como fixo Murcia neste último ataque de Obradoiro, que cambiou unha defensa en Zoé, que sorprendeu un pouco ao Obradoiro. Repasando as estadísticas que nos deixa este primeiro cuarto, salientar os 6 puntos de Walsh e de Grimao no conxunto local. 10 rebotes acumula UCAM Murcia, 9 Blusens Bombus Obradoiro, 8 Blusens Bombus Obradoiro, e na faceta anotadora sí que é verdade que reparten moito máis os puntos o conxunto galego. Fíxense que o que máis leva é Andrés Rodríguez con 4 puntos, 2 rebotes para Andrés. Bueno, o máis destacado do Obradoiro probablemente neste primeiro cuarto. Sí, tamén destacado a pouca aportación ofensiva por parte de Ere, ¿no? Un xogador que pode ser unha referencia ofensiva desde logo despois do último partido contra Barcelona, e que coido que non leva ningún punto neste primeiro cuarto. O que sí me chama a atención con respecto ao que é a rotación habitual de Moncho Fernández, xa empregou a 8 xogadores neste primeiro cuarto, está repartindo máis minutos, se cadra porque prevé que o final vai ser apretado, intenso, e vai necesitar físicamente que o mellor algún que outro xogador estea máis fresco e den un pouquinho máis. Efectivamente, chama atención a incorporación, que bo tamén, por o xogador galego Mario Cabanas, un xogador, como decíamos, con moita envergadura, moi grande, e que lle pode dar minutos interesantes para axudar a este equipo. Bueno, pues aí estamos repasando os mellores momentos deste primeiro cuarto con ese lanzamento final de Hassen, realmente espectacular. Vai arrancar o segundo. De momento, xa saben, está vencendo UCAM Murcia 20-18. Aquí se está xogando realmente o futuro Blusens Bombus Obradoiro. Move Hassen. Balón para Walsh. Parece xa restablecido. O cambio, balón para Hassen.
defendido por Bulfoni. Ahí está ahora con Lasme. Deixa, mueve por fuera Barlow. Ahí está Barlow. Barlow, lanzamiento ante Hopkins. Canasta Barlow. Anota Barlow ahí ante oposición de Bernard Hopkins. Canastra Barlow. É unha moi boa canastra. É moi boa defensa de Obradoiro, que ao final rematou con cambios. É moi difícil de someterse a ese tipo de defensa e finalizaron francamente ben. O rebote para Hopkins. Saca Hopkins. Comeza a xogada Obradoiro. Balón para Palacio. Entrou Palacio por Andrés. O lanzamento de Palacio. Balón o Ferro. Rebote o Camurcia. Colle un orrejón. Move xa. Con tranquilidade o conxunto de Luis Gil. Teñe que ler un poquinho mellor a defensa. Plantexa unha defensa anzoa, teñe que ter un poquinho máis de paciencia e buscar situacións claras de baixo do aro ou algunha posibilidade de tiro. O lanzamento de Rejón, o rebote, e aí estaba Hasen. Canasta de Hasen. Si, é un xogador que ven, axuda, recibe axuda de Bulfoni, non se dá conta, entra desde fora Pacho Hasen, que é un xogador que vai moi ben o rebote ofensivo. Move Obradoiro, ahí está Palacio con Evi. Pide dentro Hopkins, balón para Evi Ere. Evi acaba deixando ya Hopkins. Hopkins defendido por Barlow. O lanzamento de Hopkins, non dá nin no aro. Acábase a posesión. A ver que din os colexiados, que o balón é para Murcia. Non viña mal Arón. Un tempo morto para ver esta situación e seguramente plantexar unha ofensiva un pouco máis. Está ya plantexando moitos problemas esta zoa. É moi agresiva, o xogador con balón deféndelle un contra un e outra situación en posición de axuda. Está a plantexarlle moitísimos problemas ao Obradoiro en ataque. Move Murcia, está vencendo por 4 puntos. O lanzamento de 3, balón o Ferro, rebote longo. Hai falta persoal de Bulfoni. Non, vai de caer finalmente a Hasen. A falta de Hasen, balón para Obradoiro. Aí na loita con Bulfoni. Eu creo que se estaban dando os dous. E non, é que ten que ter moito cuidado porque é un xogador que vai moi ben de fora para dentro, rebote ofensivo e tens que bloquear. En esas situacións hai moito contacto, ben, porque xa tiñan perdido o rebote defensivo. Mesmo mal que pitaron falta. Sí. Volve Corbacho o partido, séntase Walls en Murcia. Claro, o que pasa é que seguramente cambien agora a situación porque a salir Corbacho, pues seguramente cambien outra vez, claro, efectivamente, individual. Ahí está Palacio. Apenas 8 minutos preconclusión de este segundo cuarto. Palacio, ábrese Lasme. Continúa Palacio. Ollo que quedan 8 segundos. Balón para Lasme. Lasme, para baixo. Aproveitou ese balón de Rejón. E fundiu ese balón. Afundiu ese balón Estefan Lasme. Que teñe que ler esa situación, porque é un xogador que vai moi ben de fora para dentro. Hai que buscarlo. Ademais está sendo defendido por un xogador como Rejón, que ten superioridade. Ten que aproveitar o balón. Ahí está Rejón. Ataque, falta en ataque de Rejón. Protesta Rejón. Está allí diciendo colegiado que por qué. Ahí está. Mete el brazo izquierdo, desplaza a Hopkins. Sí, es muy bien Hopkins, es muy veterano. Noto contacto enseguida, pero. Ven, sí, ven. Bueno, llegada de listo de Hopkins, sí, desde luego. Ya tenía perdida la situación, la posición es muy bien, moviéndose. Palacio. Hay falta de Lasme. Ahora. Falta de Lasme al otro lado. Pitar no bloqueo. No, de Lasme. Sí, de Lasme. Sí, perdón. Un lado pitando. Sí. O típico. O típico que se dedica a compensación típica, pero en fin. No mismo esa situación, pero bueno. Perros de qué malo eres, os colegiados. Gran ambiente en el pabellón de Murcia. Hay una iniciativa interesante por parte de la directiva. 60 euros para ver los siguientes 4 partidos. Entre ellos, bueno, Estudiantes, Caja Laboral, Real Madrid y este de Obradoiro. Con problemas, Franz. Acaba deixando para el lanzamiento de 3 de Barlow. A pelota no entra, rebote longo para Rejón. Rejón que deixa. Y a canastra fácil de nuevo de Murcia. Canastra de Hasen. Está teniendo un problema con rebote ofensivo ahí, Obradoiro. Sí, no están a bloquear bien. En este caso, además, Rejón, que fue un trabajo de especialista, un trabajo que va muy bien al rebote, bloquea en su canastra y luego va muy bien al rebote ofensivo. Pilla ese tipo de situaciones que le da una segunda opción y que es muy peligroso para Obradoiro. 7 rebotes ofensivos para UCAM Murcia. Leva 8 ofensivos, leva 8 defensivos y 7 ofensivos, 2-15. Hay tiempo muerto. Tempo morto necesario, creo. Sí, o sea, a mellor no anterior defensa tiña que pedir seguramente tempo morto. Ahí está canasta espectacular de Estefan Lasme, como es Vara Rejón. Para dentro Lasme.
Eu creo que ahora está un pouco, están a botar un poquinho de menos. Seguramente a aportación ahora de Junjet viña lle moi ben ao equipo, porque Hawkins, ainda que é un bo xogador, é veterano, pero falta de centímetro. Neste caso, é situación de rebote ofensivo por parte de Murcia, fai que se vaya un poquinho no marcador. Pois 15 rebotes leva UCAM Murcia, 10 Obradoiro. Por aí estamos encontrando as claves agora mesmo deste 26-20 que lemos no electrónico. Máxima diferencia de Murcia. Nestes partidos é fundamental rebote defensivo para poder ter opcións en ataque, porque se pillan este tipo de rebotes e ademais situacións de segunda opción e convertir, creache moitos problemas, ademais co equipo vense un poquinho abaixo. Bueno, pues a ver si este último tempo morto serve de estímulo, serve para a reacción de Blue Saints, Mombus, Obradoiro. Ahí está Barlow y ahí está Franz. Un base muy nuevo, do que se agardan grandes cosas no baloncesto español. Sí, con mucho futuro, como veo de demostrar en el Campeonato de Europa. Campeón, sí, supiste. Exactamente. A mí hay un jugador que me encanta, o que pasa que ahora o su rol dentro del equipo no está a jugar mucha situación de un contra un, porque es un jugador que juega muy bien un contra un. Ahí está Rejón. Balón para Franz, Barlow. Barlow con Lasme. Barlow, tapón de Lasme. Balón para Rejón. Canta segundas opcións, está tendo UCAM Murcia. E hai falta persoal de Oriol Junjet. É un problema, pero ben, cambiou a situación. O que dicíamos, Junjet no campo, que ven moi ben, porque é un xogador grande que pode rebotar francamente ben. A falta de Oriol é a segunda. Vai xir ao banco Bulfoni, entra Washington. Incidiu precisamente en Washington, Luis Gil, que vemos aí. Dicía que o ano pasado que lles fixera un estropicio nos dous partidos que xogaron en LEP. E que, bueno, que había bastante temor con respecto a Washington. O Galla se volva a cumplir, e xogue un bo partido e lles crexe moitos problemas a Murcia. Sube Palacio, balón para Washington. Washington mete para Oriol, vai postear aí a Rejón, meteu a man Rejón, hai falta persoal de Rejón. Aí si pode ter opción sobre Doiro. Moi bon lido, moi ben o pase a xugar aí un contra un, como non recibas axudas, pois vas vertical o aro, e se recibes axuda, tentar de doblar o balón con un pase extra, pon a tiro librado. Ainda que é fácil decilo, pero a mellor é máis complicado xogalo dentro da cancha. Vai xe o banco Rejón, volve Sekulic. Claro, lea a situación o adestrador do equipo contrario e cambia a defensa para que non teñan os atrancos que estaban a ter no último ataque de Obradoiro. Oriol para Corbacho, Corbacho para Lasme. Vaya que la falta agora Barlow. Desprazou a Stefan Lasme. Falta persoal Barlow. Segunda falta persoal para Barlow. Volve Agustín. Séntase Barlow. Igual que con Rejón, dúas faltas, trata de protexelos Luis Gil, e aí está xogando coa parella de pivotes titulares. Junjet para Lasme, Lasme para Washington. A defensa boa de Murcia, recupera Hasen. Balón de Hasen, organiza Franz. Hoxe obrigado a xogar máis minutos pola baixa de Rivero. Agustín, 12 segundos de posesión. O amago e a canastra de Sekulic. Moi ben xogado. Canastra Sekulic. Atención a diferencia que comeza a ser un problema para Blue Saints Mombus Obradoiro. Washington. Washington. Móvese Oriol. Indica ya Washington a Palacio que veña a buscar ese balón. Ahí va Washington para adentro. Sí. Canasta y adicional para Deron Washington. Pero que clarísimo. ¿Qué pasa? Que tarda en ver esa situación. Cuando están presionados los seus compañeros, quiere decir que tes una muy buena posición para jugar un contra un. Es un jugador muy rápido que penetra muy bien. Balón o chan, para adentro, vertical como fixo. Ahí estamos viendo esa última canastra de Sekulic. Vamos a ver qué pasa con esta adicional para Deron Washington. Veis muy bien también, para coger un poquillo de confianza, que también puede ir muy bien, puede ser una referencia ofensiva a Obradoiro. Y esa vaya a caer. Uy, Agustín, que me parece que a tercera, segunda tercera, no sé qué falta. Pitano ya, Agustín. Sí, sí, debe ser la tercera por el cambio nuevamente. Sí, 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 por... la tercera de Agustín. Por desplazar, pero... Esto sí que es un problema, claro está, para Luis Gil. Sí. Vuelve Rejón. Y los lanzamientos libres para Oriol. Anoto primero.
Claro, hai que ler a situación agora en ofensiva, tratar de buscar a Junjet e que estea un poquinho tranquilo con pausa, ver cando chega a xuda para pa doblar fora e se non xugar un contra un. O lanzamento de Oriol, anota tamén o segundo. Bueno, pois, esa terceira falta de Agustín dalle desde logo xixen a Bluseis Mombus Obradoiro. Aí ten Moncho Fernández de novo ese emparallamento Rejón, Oriol, Junjen, no que parecía que Obradoiro saía claramente beneficiado. Volve tamén Walls a pista. Sí, que facía moito tempo que non estaba na pista este Walls, que é un xugador que completo. Muy ahí bien. Está precisamente Walls. Walls con Washington. Busca Tawa. Rebote ofensivo Sekulic. Evita Lasme. No, segundo intento Lasme. Piden falta en ataque los de Murcia. Ahí está Washington. Washington va para adentro. Washington cambia. Perfecto. Canasta espectacular de Deron Washington. Cuarto punto para él. Aparición eléctrica no partido de Deron Washington. Bueno, son situaciones que hay que aprovechar porque es un jugador muy rápido. Estaban dos jugadores un poco tirados no chan de parte de Murcia. Muy bien ofensivo vertical de Washington. Va muy bien Oaro. Es una situación, una opción muy, muy clara para Obradoiro. Ahí está Rejón con Oriol. Mueve por fuera para Walls. Walls con Washington. Ollo que quedan dos segundos de posesión. Acaban tirando esa mandarina que no entra. Y hay falta personal. ¿O qué indica? 24 segundos, 24 segundos, pero no entiendo por qué no siguieron atacando. Ah, tiempo muerto. Hay tiempo muerto. Solicitado por Luis Gil. Es como la partida de xadrez. Cuando se está más achegado Obradoiro y de tiempo muerto Gil, porque no ve a situaciones claras, porque ahora Obradoiro está a defender francamente más duro, está más libre, más liberado en ofensiva, está a tener problemas Murcia. Tiempo muerto. 28-26, Obradoiro que pegou aí un pequeno arreón, coincidindo coa entrada de Deron Washington, volveuse a meter no partido e os problemas agora son para Murcia. Vaya partido nos agarda Manel. A ver se temos oportunidade de escoitar a Gil. Mete mucho codo, de alguna al suelo. Palma directo, por favor, no puede acabar, eh. Esto va directo, vale. Dale distancia, vale. En ataque. Jugamos situación de tres lados para Blago. Si no se puede, si entra pinta. Bueno, ahí incidían las situaciones de poste baixo, que fuesen listos. Yo creo, no sé yo, si yo decía Grimau. Sí, Grimau. Que yo soy, parece ser que soy atacante, meto codo, que cuando notara el codo que se tira la ocha. A ver con qué nos vaya a emparellar. Así no me que será con Washington o con. Sí, con Washington. Bueno, pues esto que continúa. Balón para Milton Palacio. Y también incidió unos ataques en la opción de Washington en la contra, ¿no? Porque un jugador muy rápido que finaliza muy bien. Uy, que ven Palacio, perfecto. Milton Palacio, canastra para Palacio. Parece que fai despaciño, pero no es fácil. Marca muy bien los pasos y muy bien rematado esta canasta de un contra un. Balón para Rejón. Partido empatado. No, Palacio de Deportes de Murcia. Grimau mueve por fuera Murcia. Balón de Grimau para Franz. Franz defendido por Palacio. Al final. Que de Washington, pero muy bien defendido. Muy bien, penetración para Murcia. Penetración por línea de fondo, ayuda del lado contrario, el jugador de Daleiro que está defendiendo una diagonal al córner, al curruncho para cortar. En este caso fue Pepe, pero muy bien a defensa, muy bien conceptualmente Obradoiro, defensivamente. 13 segundos de posesión para Murcia. Balón para Walls. Meteu a man por ahí Washington. Yo creo que esa falta ya va a caer a Deron Washington. Sí, pero el equipo ya está mucho más agresivo. Ayuda de Junjet, llegan otra vez, están 3 contra 1. Quitaron ya falta, pero muy bien. Muy bien Obradoiro defensivamente en este momento, en este intre. Moveu Franz. Balón para Walls. Walls, Franz. O lanzamento de Franz, quedase curto. Rebote Lasme, con problemas. Milton Palacio. Menos de 4 minutos pro final de este segundo cuarto. Ahí está Lasme para Palacio. Palacio bloquea a Junjen, ahí está Palacio. A finta de Palacio, balón para Lasme. Quedan 10 segundos, lanza Lasme, canastra Stefan Lasme. Manda de nuevo uno partido, Bluseis Mombus Obradoiro. Sí, ahí está recuperando, mando conjunto de Moncho. Que da otro empaque este jugador, Palacio. Siente que bota muchísimo, pero lee muy bien a situaciones, pasa muy bien. En definitiva, lee muy bien ofensiva. Y da muchas opciones en Obradoiro de tranquilidad y de pausa que tiene que tener en algún momento. O que decía Moncho, ¿no? Que o de take it easy, que lo tomen con calma. Ahí está Milton Palacio, balón para Lasme. Lasme, complicado levantar ahí. Ahí está Lasme, acaba perdiendo la pelota, reclamaba falta, coge una Sekulic. Corre Franz.
Tenga Berton este lado a Walsh. Ahí está Walsh con Washington. Walsh, Sekulic. Saca de nuevo para Franz. Quedan ya 14 segundos de posesión a UCAM Murcia. Ven a Ciudad Oriol. Ahí está el balón para Walsh. Walsh con Washington. Mete dentro para Rejón. Saca de nuevo para Walsh. Lanzamiento de tres. Canastra Walsh. Anotó Walsh. Rescatando ahí a ofensiva de Murcia. Lee muy bien las situaciones de un contra un. Ayuda que falló su defensor con pivot. A saída, si no le sale muy preto, posición marca, tiro, tira. Es un buen jugador, muy completo. Es que lee muy bien las situaciones ofensivas. Falló Washington, corre Franz. Falta Washington. Protesta Washington esa falta. Va a falar con los colegiados. Man arriba de Washington. Que é o mellor que pode facer para non verse, para non complicarse. Non foi, porque non ya roubou. Balón, sí, toca balón limpamente aí deron Washington. Toca clarísimo o balón, non lle toca a man nin brazo. Pero, en fin. En ataque Sekulic. O balón non, Cabanas, Lasme. Aí está correndo Milton Palacio. Palacio, aguanta Palacio. Non encontrou vía, deixa para Washington. Washington taponado por Rejón, saca de novo para Palacio. Palacio que busca, deixa, saca para Washington, lanzamento de tres, balón o ferro, rebote, Cabanas, e hai falta de Rejón. Es que é unha mágoa que Washington non teña un poquinho mellor man, non? Porque o pase de Palacio foi francamente moi bo, non? De costas a este pase para deixar unha situación, de liberado total. Pasa que non rematou a canastra. E a terceira falta persoal de Rejón, volve o banco Rejón e volve tamén a cancha Barlow. Calma, tranquilidade, insiste Moncho con Milton Palacio. Tiros libres para Mario Cabanas. Aí está o primeiro lanzamento de Cabanas, sí. Anotou Mario Cabanas. Iso é importante, o que ten que aportar un tipo deste este tipo de xogador, que salga, porque é moi grande, en situacións de doblar as costas do seu defensor e logo ir ao tiro libre. E ser un especialista defensivo bueno, atrás. Segundo pode... punto, sí. Sí, non, o segundo punto é que lle pode aportar moitísimo, que hasta agora non o viramos xogar moito a Mario Cabanas. Segundo punto, ia dicir de Mario Cabanas, se ha igualou a súa mellor marca anotadora da temporada. Agora o que queda todo de mellorar. Ahí está Franz. Franz defendido por Palacio. Ven a Ciudad Cabana. Saca para Grimau. Grimau para Walsh. Lanzamiento. Vaya lanzamiento de Walsh desde a súa casa. O salto de Lasme. Rebote para Grimau. Y esto vuelve a empezar. 24 más para UCAM Murcia. Ahí está Franz. Marca xogada. Mira para Walsh. Walsh defendido por Washington. Ven no bloqueo Sekulic. Balón para Barlow. Barlow para Walsh. Walsh mete dentro para Sekulic. Sekulic con Cabanas. Cabanas que mete o corpo. Tapa ben Cabanas. Balón para Barlow. Ollo que esto se esgota. Muy en bien. Ataque Walsh. Muy bien. En defendido. Ataque Walsh. Estivo muy listo Washington. Quedaban 3 segundos de posesión a Murcia. Falta en ataque de Walsh. Pero muy bien defendido todos los integrantes de Obradoiro. Porque un contra un siempre con defensor diante. Con peito cerca de preto do balón. En situación complicada. Porque xogan 4 exteriores. Que para deixar Sekulic interior e xogar un contra un. Volve Hasen a pista, séntase Walsh, ata o momento, 9 puntos para Walsh. Un suerro en lanzamientos de campo. Palacio. Un arriba Blue 6, Mombus Obradoiro. Minuto 20 para conclusión do segundo cuarto. Bloquea Cabanas. Ahí está Palacio. O balón de Palacio. Esférico para Eviere o lanzamiento. O para Hopkins. O lanzamiento de Palacio. Rebote Barlow. O rebote para Barlow ahí entre Hopkins y Cabanas. Grimau. Grimau defendido por Corbacho, lanzamiento de Grimau. Se cadra precipitado, rebote Milton Palacio. Menos de un minuto. Xoga Obradoiro para marchar con una vantaje de 3 o 4 puntos o descanso. Ahí está Milton Palacio. Ábrese Washington, bloquea por dentro Cabanas. Bloqueo para Corbacho, le ven a xogada Grimau. Balón para Corbacho, lanzamiento de 3. No, rebote longo para Barlow. Collego ese rebote Barlow. Balón para Franz. Quedan 35 segundos. Ahí está Franz, defendido por Milton Palacio. Pide dentro Sekulic. Sekulic con Hopkins. Falta de Hopkins. Vai a quedar unha opción en ataque Obradoiro, pero cada vez de menos tempo. Está claro que, estando Hopkins en pista, a orden de Luis Gil é clara. Están buscando dentro sempre que poden. Sí, ainda que veterano é un pouco máis baixo, físicamente máis xustiño. Buscan, que claro que sí, leen en ofensiva e intentan buscar ao defensor para castigalo defensivamente. Bueno, últimos segundos deste segundo cuarto. O partido segue aí absolutamente nun pano. Primeiro lanzamento libre para Sekulic.
Bombea e convierte. Terceiro punto para Sekulić. Ahí está co segundo Sekulić. Non entra. Por onde pasou Washington? Que bárbaro. Como aparece, saltou por aí. Un foguete apareceu por aí. Sí, pensei que tocaba, pero a verdade é que casi toca ca cabeza no aro. Sí, sí. Milton Palacio. Quedan 17 segundos. Última posesión. Ahí está Palacio. Palacio para Cabanas. Cabanas. Non. Non pudo levantar ese balón en condicións Cabanas. Petuno Ferro. Corre Franz. Exquisitez para Hasen. O lanzamento de Hasen. Non. Ese rebote. Cabanas. Cabanas no rebote. E o balón é para Obradoiro. Pois o chan Grimau. Protestaba pedindo falta Grimau. O balón é para Bulsens. Mombús Obradoiro. Ahí está. Captura Cabanas. Trata de sair por aí. Topa con Grimau. E os colexiados dan o balón ao conxunto galego. E que unha mágoa, un tiro debaixo do aro por deste Mario Cabanas, que ademais lle dá unha segunda opción, unha opción que non tiña en ofensiva a Murcia de poder tirar a canastra. Bueno, pois pues isto acaba con ese resultado. Todo está empatado, todo está no aire. Bueno, bueno, vaya. Últimos cuartos que nos agardan. 32. Tempo de descanso. Nos seguimos con máis cousas de baloncesto. Endesa, patrocinador principal. Orange, Kia, Bezoya, patrocinadores oficiales.